Las líneas. Chao, amigos. ¿Cómo están? Jeje, permítanme presentarme. El mío nombre es Leonardo de Chinche. Sí, oyeron, Bene. Dije de Chinche. Ya sé, ya sé. Yo comprendo su asombro al encontrar semejanza con el ilustre pintor e inventor italiano Leonardo da Vinci, maestro de maestros. Pero eso es pura coincidencia. Pensándolo mejor, además del nombre, si hay algo en lo que somos muy parecidos, el genio da Vinci y yo. A ambos nos gusta dibujar. Él es un gran artista de todos los tiempos. Si nos parecemos en algo más, son puras coincidencias. Les voy a hablar de la línea, que es bellísima. Sí, de las líneas básicas que deben conocer para podernos expresar por medio de ellas. Para que lo comprendan mejor, lo podemos apreciar en la naturaleza, en los árboles, en las personas, en los animales, en las cosas, en fin, en el entorno que nos rodea. Dibujando con las líneas se trazan los perímetros de las formas. Para poder identificar estas líneas, tenemos que conocer la variedad, sus características y nombres. Estas son circulare, quebrada, ondulada, recta, espiral, curva, elipse, mixta, alterna y... ¿cuál me falta? Así, sí, irregular. Para que se entienda mejor mi explicación, se las voy a mostrar dibujándolas. Y estas son circular, quebrada, ondulada, recta, espiral, curva, elipse, línea mixta, alterna, irregular. Ahora las conocemos por su forma y nombre. Estas tienen un sinfín de combinaciones o tamaños. Y al dibujarlas en diferentes direcciones, como vertical, horizontal o inclinada, podemos crear perímetros, es decir, el contorno de los objetos. Usémoslas para realizar un diseño como este. Ahora dibujaremos líneas curvas continuas para dibujar el mar. También podemos realizar con las líneas rectas, inclinadas, horizontales o verticales un barco. Sus ventanas pueden ser circulares. También con las líneas curvas podemos realizar una nube. Y un círculo para realizar el sol. Y sus rayos con líneas alternas. Ahí lo tenemos. Así, sí, en este ejemplo, podemos hacer un paisaje urbano, sí. Los edificios los realizamos con líneas rectas de diferentes tamaños para darle dinamismo a la línea.
También podríamos hacerle un vehículo moderno. Puede ser un auto. Con línea mixta, utilizamos líneas inclinadas, como también líneas horizontales y verticales. Las líneas circulares serán las llantas, un faro, una ventana, la otra. Las ventanas de los edificios pueden ser cuadrados o rectángulos. Podemos crear líneas paralelas con líneas inclinadas para darle profundidad. Ahora, para simular nosotros la lluvia, podemos utilizar nuevamente la línea alterna. Esto nos dará la idea de que está lloviendo. Y por último, plasmemos este con formas humanas. Línea curva para las cejas, líneas rectas para la nariz. Le haremos una gran sonrisa. Utilizaremos la línea recta horizontal combinando con una curva. Curvas para las orejas. Línea irregular mixta. Cerramos nuestro rostro de tal manera que podamos realizar el cuello y hombros. Podemos ponerle botones de espiral. Le faltan las pupilas. Atrás de él podemos realizar con una línea, digamos, en este caso, irregular, para simular una montaña. Nuestro personaje fue de día de campo. Bene, bene. Me parece que es suficiente con estos ejemplos. ¿Está todo claro? Y recuerden, las características de la línea y su diversidad. Además, que observen con detalle y practiquen mucho. Recuerden que la práctica hace al maestro. ¡Ci vediamo pronto! ¡Hasta la próxima, amigos! Recuerda, existen diferentes tipos de línea, y estas son... Línea circular. Línea quebrada. Línea ondulada. Línea recta. Línea espiral. Línea curva. Línea elíptica. Línea mixta. Línea alterna.